viaje. Hoy vamos a preparar un postre, un pudding de pan. Es un postre de aprovechamiento puro y duro, es decir, lo podemos hacer de mil maneras. O bien el básico, la leche, los huevos, el pan, el azúcar y ya está. O bien le podemos meter ahí lo que tengamos, que tenemos fruta que se nos está haciendo pocha, se la metemos. Que tenemos pasas y nueces, como yo lo voy a hacer hoy, se lo ponemos. O sea que ya os digo que es un postre facilísimo, baratísimo y puro y duro de aprovechamiento. Atentos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es poner las pasas en un vasito y les vamos a poner un poquito de brandy. Pero nada, un poquito. Para que se vayan hidratando. Eso es. Mientras hacemos el pudín, se nos van hidratando. Esto lo reservamos y seguimos. Mirad, vamos a coger una barra de pan de las de cuarto, de las de toda la vida. Y si es del día anterior o de dos días antes, mejor. Si es duro, mejor. Y vamos a partir aproximadamente la mitad. Lo vamos a hacer cuadraditos pequeños. Y cuando lo tengamos, lo vamos a poner en un bol. Mirad, hemos medido medio litro de leche. De la que tengáis, entera o semi, de la que tengáis, sin problemas. Y ahora la leche la vamos a calentar bien en el microondas. El pudín lo vamos a hacer en el microondas, La leche la vamos a calentar o bien en el microondas o bien en un cazo. Tiene que estar muy caliente, pero sin llegar a hervir. Mirad, ya tenemos la leche bien caliente. La ponemos sobre el pan. Y ahora le vamos a poner 3 cucharadas soperas colmadas de azúcar. 2 y 3. Y una cucharadita de café de azúcar avainillado. Lo vamos a remover bien y lo vamos a dejar reposar unos minutos para que el pan se empape bien de la leche y se ablande. Mirad, ya tenemos el pan hidratado y blandito. Ahora, con un tenedor lo vamos aplastando. Hay quien el pan lo tritura. A mí no me gusta triturarlo porque me gusta que una vez hecho el pudín, los trocitos de pan se noten. Pero vamos, si lo queréis triturar, sin problemas. Lo vamos aplastando con un tenedor. Y cuando lo tengamos, le añadiremos los huevos. Mirad, ya tenemos el pan pisadito con el tenedor. Ahora, batimos los 3 huevos. Como para tortilla. Y lo añadimos. Mezclamos bien. Bien mezcladito, Ahora, quien le quiera añadir algo, ahora es el momento. Quien no le quiera añadir nada, que lo quiera hacer básico, tal cual, a una flanera y al microondas. Yo le voy a poner
pasas, que las tenemos, ¿os acordáis que las tenemos en remojo con brandy? Y unas nueces. ¿Que tenéis una manzana en el frigorífico que se os está haciendo pocha? Por ejemplo, la peláis, la hacéis trocitos y la metéis. ¿Que no tenéis nada? Pues tal cual, no le pongáis nada más. Yo le voy a poner las pasas, con brandy y todo, para adentro. Y las nueces peladas y troceaditas, para adentro. Mezclamos bien. Y ahora vamos a coger un molde que yo lo voy a utilizar de silicona, porque es, a la hora de desmoldar, es muchísimo más fácil. ¿Eh? ¿Que no lo tenéis de silicona? Bueno, pues no pasa nada. Cualquier molde apto para microondas. Ya sabéis que en el microondas no podéis meter metal. Es decir, silicona o cristal. Entonces, ahora le vamos a poner el caramelo, que en la foto de los ingredientes no lo tenéis, porque estoy boba y no me he acordado de ponerlo. Pero bueno, ya os lo digo, ¿eh? El caramelo. Si lo queréis hacer casero, lo podéis hacer casero, pero mucho más fácil y más práctico comprarlo hecho. Le ponemos un poquito. No sé si estáis oyendo a mi loro. Lo tengo aquí dentro porque hace frío y no veas la juerga que tiene el tío. Está llamando a Barranco. ¿Cómo lo ves? Barranco, mi marido. Ahora lo vamos a extender con una cucharita. Mirad, lo extendemos. Que nos cubra lo que es el molde y ahora volcamos la mezcla en el molde, lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a meter en el microondas. Mirad, lo hemos tapado con papel film y lo hemos pinchado lo de arriba para que no se nos el papel no se nos abombe cuando coja calor, ¿vale? Y lo vamos a meter en el microondas, mi maravilloso microondas de hace 200.000 años. De momento 10 minutos. Depende mucho de los microondas, ¿eh? Porque hay microondas en 10 minutos no tenemos ni papipas, pero este es potente. Lo ponemos 10 minutos a temperatura máxima. Y luego cuando lo tengamos, lo sacaremos, lo pincharemos y si el palito sale limpio, pues ya está. Y si no, pues lo meteremos un par de minutos más. Mirad, esto ya lo tenemos. Ha estado 10 minutos en el horno. Uy, en el horno, perdón, en el microondas. Pinchamos. Sale limpio completamente. Con lo cual quiere decir que ya está. Ahora esto lo vamos a reservar y lo vamos a dejar que se enfríe para desmoldarlo. Lo podemos tomar bien tibio o bien frío de la nevera. Si lo vamos a tomar frío de la nevera, dejamos que temple porque no lo podemos meter caliente en la nevera. Y lo metemos en la nevera y cuando lo vayamos a servir lo desmoldamos y ya está. Mirad, ya tenemos el pudín hecho. Ahora vamos a desmoldarlo. Lo hemos tenido en la nevera aproximadamente un par de horas. Si lo tenéis más, tampoco pasa nada, ¿eh? Vamos a desmoldarlo. Mirad, que lo coja bien. Ya lo tenemos. Mirad qué pinta tiene.
Os voy a cortar un trocito para que lo veáis. Mirad qué pinta. Esto está buenísimo, no lo siguiente. Y yo ya me despido hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas, lo que tenéis que hacer: suscribiros al canal, darle al me gusta, al dedito arriba, y compartir. Un besito para todos y muchísimas gracias por estar ahí.